Non sai quanto ti speri. Era un momento in che sus padres me comunicaron algo que fue muy vital para usted entender. Y los padres tenemos que hacerlo, porque nosotros como padres siempre nuestros hijos tratamos de tirar almohadas para cuando se caigan en el piso no sientan que existe el concreto. Y las cosas que me acuerdo de mi padre y mi madre, que hablaron mucho a mi vida, es que me hicieron saber y demostraron con las cosas que vivieron en sus vidas que la vida no es fácil. Lindo verte, Claudio. Lindo verte, hermano. Está evangelista, Claudio. Está siendo invitado por muchas iglesias a predicar la palabra. Qué bendición. Y nosotros, como familia, vivimos tiempos donde había pollo y a veces plumas. Aprendimos de niños a que la vida no era fácil. Y nosotros ahora de padres, lo estaban diciendo justo en la clase hoy, Jaime y su esposa Patricia están hablando de eso, de que muchas veces nosotros hacemos todo para que nuestros hijos no sufran lo que yo sufrí, no sufran lo que yo pasé. Eso es buena manera de cuidar, de levantar y criar a hijos. No, ellos tienen que entender, porque no vamos a estar todo el tiempo en este mundo defendiéndolos y cuidándolos y protegiéndolos por todas partes, siendo helicópteros, papá y mamá helicópteros sobre ellos, sino hay un momento en que entendemos y sabemos que les toca lidiar por sí solos en la vida. Entre más grandes son las complicaciones que existen para cada persona, para cada nosotros. Entonces la vida trae sus retos y todos tratamos de ubicarnos en una manera de caminar por un lado, caminar por otro, a ver cómo podemos satisfacer los deseos de la vida y cómo podemos descubrir y mejorar nuestra vida. Y justamente estamos en el tema tan hermoso que es vida plena, vida abundante, y cómo cada domingo hablamos de algo que nos lleva a nosotros a entender cómo caminar en esa vida plena. Y hoy no es una excepción, hoy va a estar linda la palabra del Señor, porque vamos a hablar que el camino a una vida, ¿cuál es el camino? A una vida abundante. Hay muchos caminos por ahí, hay muchos caminos que hablan de según filosofías, esta es la manera en que podemos hacer esto. Hay mucha filosofía por ahí, inclusive nuestros jóvenes nos engañan con filosofías y ese tipo de cosas, simplemente porque no estamos haciendo el labor que tenemos que estar haciendo nosotros, de entender nosotros mismos dónde estamos, de ubicarnos nosotros mismos, en qué camino caminamos, cómo es que caminamos, con quién caminamos, dónde queremos llegar y por qué estamos donde estamos. Hay que preguntarnos eso. Y diciendo eso, Jesús, en la carta que escribió, perdón, en la epístola que escribió, en el Evangelio que escribió San Juan, capítulo 14, nuestro punto de entrada, Jesús empieza a hablar y estaba con sus discípulos. Y en ese momento que Jesús está hablando, tres de sus discípulos le hicieron buenas preguntas. Es bueno preguntar. Yo no me molesto que la gente me pregunte. Tampoco me molesto cuando la gente me corrige. No, porque en el momento que uno no sea corregible o sensato a corrección, pierde, no madura, se queda estancado. Todos aprendemos de todos. Aprendemos de la gente mayor de nosotros y de la gente menor y la gente también de la edad de nosotros. Siempre estamos en una línea de aprendizaje. Y Jesús vio a sus discípulos, estaba hablando con ellos, y es muy posible que algo estaba pasando, donde había alguna tristeza, algún dolor, y Jesús empezó a hablar en este capítulo tan lindo, tan hermoso, y a dar unas verdades tan importantes para el entendimiento de quién tú eres en Cristo Jesús, tan importantes para el entendimiento cuál es tu fe y por qué tu fe es la fe que lleva y conduce a la vida eterna. ¿Por qué tu fe es diferente a las demás? ¿Y por qué tienes que apreciarla y guardarla y también compartirla con otros? Juan 14, Jesús dijo:
no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en mí? ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. No se turbe tu corazón. No se aflija. Nosotros, a veces las cosas también. Hablo con personas que tenían todo en orden. Parecía hasta un cuento de hadas, ¿no? Su buen trabajo, ganando muy bien con la compañía de petróleo, su linda casa, su linda piscina, su lindo garaje, sus lindos autos. Y de pronto la compañía cerró o sacó gente y se fue para los que salen. Todo cambió. Y en ese momento que todo cambió, ¿a quién usted se acogió? ¿A dónde fue? O quizás estás bien y todo está normal. Tengo un amigo muy querido que le aprecio muchísimo y su vida estaba bien, su esposa, sus hijos, todo bien. Estaba él aún prosperando mucho económicamente en su vida y de pronto encuentran a su esposa que empezó a tener jaquecas, que no paraba con esas jaquecas, y le hicieron un examen y de pronto le encuentran a ella que tenía tumores en el cerebro. Tres en particular, y en menos de 2 meses murió. Con hijas, una en la universidad, 2 en la universidad y un chico en high school hasta ahora. Él no lo pensó, él no lo figuró, él no pensó, esto me va a pasar a mí. De pronto pasó, esa es la vida. No hay perfección, estamos en un mundo caído. Pero Jesús dice a los que estén preocupados, a los que estén desanimados, a los que estén agobiados, dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Él lo dijo, hijitos, en el mundo hay aflicción, ahí en San Juan 16:33. Pero confía, yo he vencido al mundo. Si tú estás pasando por alguna tristeza, alguna preocupación, el Señor te va a dar ánimo a través de su palabra hoy. Confía en Dios. Confía en Dios. No dejes que tu corazón se turbe. Confía en Dios. De pronto te asustan y demás. A mí me pasó algo que me llegó una carta ahí y decía que tenía que presentarme a juzgar a un supina. Y yo, ay, ¿ahora qué? ¿En qué lío me metieron? Y mi corazón empezó a latir rápido, que a mi edad pues no es bueno que lata tan rápido. Y después la abrí rápido, se trataba para mi hijo, que tenía que presentarse por un joven que llevó al colegio una pistola, que tenía que presentarse al juzgado. Ah, descansé, entendí de qué se trataba, no lo llamé. Porque pronto tu corazón, todo está bien, y de pronto algo viene y te inquieta y te afecta y tu corazón empieza a latir rápido y empieza a pensar lo peor, worst case scenario. Siempre estamos pensando lo peor. Si alguien te llama y me accidenté, primero que se mató, no, ¿cómo estará? Uno piensa lo peor. Amados, te digo este corazón. Como pastor, yo sé que soy responsable de cada uno de ustedes ante Dios en la oración y en mi cuidado personal, especialmente líderes que han estado conmigo y personas unidas. Y les digo esto de parte del Señor, de parte del Señor en el Espíritu Santo. No importa si usted es mexicano, argentino, colombiano, boliviano, donde sea, alto, bajito, chaparro, con estatus o sin estatus, ustedes son de la congregación y los amamos y los vamos a cuidar, porque es una responsabilidad de parte de Dios. Todo está más o menos, ahora está más como ok. Entonces, para los que tienen mi teléfono y los que quieran tener, se lo voy a dar, pero no es para que me estén llamando los lunes. Entonces es el día de descanso. Por eso, si usted me manda un texto, a ver, no lo contesto. Es el día que tengo que estar yo descansando en el Señor. Ese es mi teléfono: 703-530-4704.
4575. Y lo que quiero es que en algún momento ustedes que su vida está afectada en algo, pongan 911 y la letra P, que sería 911 policía. Yo he oído a miembros de la iglesia que me han texteado y he ido hasta donde han estado ellos y me he estacionado a un poquito de distancia, no solo el policía ni el nuevo, sino que pico ahí por si algo pasa. Recuerden que sea 911, eso significa que su vida está en riesgo, su situación está en riesgo, para empezar a orar y después me textea si todo está bien. Si no me textea, quiere decir que tenemos que ir a buscarte. ¿En serio? Lo hemos hecho antes. Pero quiero que sepan que tienen nuestro respaldo. Porque Jesús dice bien claramente, en el mundo de aflicción, no se turbe vuestro corazón. No permita que el enemigo afecte tu corazón y te turbe y te disgustes y te molestes contra uno o contra el otro. No. De paz, Jesús está en control de todo. No te pueden tocar a ti un cabello que Dios no lo permita. Confía en Dios. Diga conmigo: hoy decido no estresarme por cosas que no puedo controlar ni cambiar. Mi vida está en las manos de Dios. Gente que le encanta la histeria, decir cosas que no saben, cosas que ni han verificado. Descanse en el Señor. No se estrese. El Señor dice: en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para nosotros. Pase lo que pase en esta tierra, suceda lo que suceda, enfrentemos lo que enfrentemos, una cosa sí estamos seguros: que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo de hoy, ni lo porvenir, ni ángel, ni potestad, ni principado, ni hambre, ni siquiera aún crisis nos podrán separar del amor en Cristo Jesús. Nada nos puede separar del amor en Cristo Jesús. Nada ni nadie. Confíe en Él. Nada ni nadie. Él dice: y si no fuera, os prepararé el lugar, vendré otra vez, os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¡Aleluya! Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Siempre es lindo tener en toda clase, tengo una clase de seminario, que a propósito, cuando tienes oportunidad de agregarse al seminario, en las clases de seminario, si vemos nosotros la belleza de lo que es aprender de la palabra de Dios, entenderla y conocerla. Y siempre tiene que haber un alumno que levanta la mano y hace una pregunta. Que todos dicen: ay, ¿usted por qué hizo esa pregunta? No, toda pregunta es buena, porque usted la quería hacer y como el otro la hizo, ¿por qué no la hice yo mejor? ¿Verdad? Y la pregunta es: aquí hay tres preguntas que le hacen a Jesús durante este momento. Tres personas le hacen cada uno una pregunta. Una es Tomás. Siempre Tomás tenía situaciones que tenía. Tomás era muy realista y siempre preguntaba sobre el realismo de la fe. Ese era Tomás. Y le pregunta al Señor algo muy especial. Dice: Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo:
Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Este versículo ha sido tan atacado a través de la historia cristiana, porque aún personas con buenas intenciones dicen algo como: ¿pero qué clase de fe es esa donde Jesús dice que solamente Él es el camino? Cuando puede ser Buda, cuando puede ser Alá, cuando puede ser Hare Krishna. ¿Por qué Jesús dice yo soy el camino? ¿Por qué Jesús dice eso? Porque Él es el verdadero camino. Lo demás son billetes falsos. No, está mal el bajo. Nos enseñaban a cómo detectar con el ojo un billete falso. ¿Sabe lo que hacían? Nos enseñaban todas las características de un billete real. No nos mostraban todos los falsos, nos mostraban las características de un billete real. Cuando se trata de vida eterna, cuando se trata de la vida aquí en esta tierra, cuando se trata de ir por el correcto camino, tenemos que entender que es Jesús el único camino, porque es la verdad, el camino y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Aleluya. Si me conocieres también, a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Aparece que Dios es espíritu y Él busca adoradores en espíritu y en, y cuando Él le está diciendo esto a los discípulos, y alguien hace una pregunta como Felipe, entonces, perdón, como Tomás, entonces se anima a otro, Felipe, un gran evangelista que fue a Felipe, y Felipe dice lo siguiente: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Ahora, de Tomás que preguntó, ahora viene Felipe. Es lindo tener buenos alumnos, ¿verdad? En clase. Y Jesús le contesta: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame el Padre? A veces nuestras preguntas que tenemos nosotros, inquietudes, Dios nos muestra y nos está bendiciendo, y preguntamos tantas cosas insolentes y perdemos la bendición que Dios ya está con nosotros. Y que no hay que poner tantos vellones. Solamente hubo una persona que puso vellones en el Antiguo Testamento, pero usted no tiene que estar poniendo tantos vellones por todo lugar. Ay, Señor, si tú me amas esto, si tú me estás escuchando, va a pasar esto. Señor, que esta persona esté vestida así cuando yo vaya a verla, para saber que tú estás conmigo. Bellones que ponemos en la fe, pero si Dios nos muestra a través de la fe que ponemos en Él y nos contesta, y aquí le contesta a ellos, les contesta en el versículo, les contesta bien claro: mientras el Señor, yo soy Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Hay personas que uno se aterra, que tanto tiempo están con uno y después salen con cosas que no van. Dice, pero si ha estado tanto tiempo conmigo. Este es el caso ahorita de Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Como pues dices tú, muéstranos al Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre? Mira lo lindo. ¿Soy en dónde? En el Padre. Yo soy el Padre. Yo soy en el Padre. Porque la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo no es el Padre. ¿Amén? ¿Está con ese triángulo que le enseñan a uno en la escuela? No creas que yo soy el Padre, que yo soy en el Padre, perdón. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os he hablado, no las hablo por mi propia cuenta, sino porque el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago,
Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Todo lo que pidiera. Ahora, esta es la situación. Y el Señor, yo he pedido cosas para mis hijas aquí, de la iglesia. Estoy orando en particular por 2 esposos. ¿En serio? No van a nombrar a las personas, pero no avergonzar a nadie, pero estoy orando por esos esposos. Y quiero que se, no sé. Ustedes sabían que el inicio de Moshao está comprometida con un simpático niño. Un día yo vi a Elisa y le dije: ay, Elisa, ¿te vas a casar con un gringo? Así. Y otra cosa, mira a mí, ¿y por qué no me la repite a mí? Bueno, también tú. Estoy raro. Porque Dios puede creer que voy a hacer. Hay cosas que me dice: yo tengo todo el corazoncito y sueño con tener mi esposo. No hay nada malo en eso. Es bendición de Dios. Porque Dios quiere poner querer como en hacer. Entonces, todo. Entonces, yo estoy pidiendo, Señor, que sea una persona fiel a ti. Guapo. Porque para que un feo tampoco, ¿no? Tampoco ya me ha hecho a mí mal para que le deseo un feo. No quiero guapo, Señor. Que esté muy bendecido y que sepa diezmar. Yo creo que te ama a ti con toda su fuerza, con todo su corazón, con toda su mente. Lo que sea guapo, sea rico y que lleve. Porque esos tipos que aparecen ahora, una mujer fue a un speed dating y estaba hablando con un tipo que decía que tenía mucha plata y que tenía negocio y todo, y el que estaba haciendo todo esto, el speed dating, su tarjeta no pasó. Mucho cuidado, que hay mucha gente falsa allá. Por eso tiene que poner, échale ojito al billete real. Salen unas cosas ahora impresionantes. Cuando, o sea, como que se han perdido los caballeros. Hay de esos caballeros que invitan a una dama a comer y le dicen: Dutch. ¿Cómo? ¿Qué es Dutch? Tú pagas y yo pago. Vamos a invitar a mi hija. Y él traga como un solo. Cuidado. Ellos necesitan ser libres de Monterrey. El espíritu de Monterrey, el viejo hombre de Monterrey. Eso lo digo. Yo soy el camino, la verdad, la mía. El camino tiene sus momentos. Yo sé que ninguno somos perfectos. Aquí hay un imperfecto. No sé cuántos de ustedes son perfectos, pero yo sé que soy imperfecto. Y que el día que sea perfecto es porque está en la presencia. Pero cada uno de ustedes, amados hermanos y hermanas, tienen que entender esto, que solamente Él es perfecto. Pero mantengamos en el camino, aun cuando a veces nos tratamos de salir, aun cuando nos enojamos, aun cuando nos disgustamos, aun cuando nos animamos, aun cuando vemos situaciones que no entendemos, decimos: pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué? No, manténgase en el camino, eventualmente va a haber la luz. Él lo dijo. Camine en Él, camine con Él, camine para Él. Es fácil el camino del mundo, decir trampas, decir mentiras, es fácil. No es tan fácil el camino. Por eso nuestros jóvenes, adolescentes están aquí presentes. Yo sé que para ustedes es complicado, porque ustedes no ven personas mintiendo, siendo groseros, siendo irrespetuosos con los maestros. ¿Usted no lo ve? Creo que no lo ve, espero que no lo sea.
Y para usted es difícil entender por qué ellos sí y yo no. Porque usted es diferente. Dios te escogió, Dios te apartó para que camine en el camino correcto. La pregunta de Felipe, Señor, muéstrenos. El Padre nos basta. Todos tenemos preguntas, ¿verdad? Todos tenemos preguntas. ¿Y cómo sé que yo puedo caminar en ese camino? ¿Cómo puedo ser, cómo puedo yo, en términos concretos, entender por qué estoy caminando en ese camino? Porque Jesús dice Juan 14:23: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. Ok, todos sabemos que Dios nos ama. ¿Difícil ese concepto? No, ¿verdad? Dios te ama. Uy, dos personas me están preocupando aquí. Dios te ama. La pregunta es, ¿tú amas a Dios? ¿Cómo sabes que Dios te ama? ¿Cómo sabes que Dios te ama? ¿Cómo sabes? Hay muchas maneras. Desde por la mañana, mi preciosa Lorena me sacó una foto ahí con los tres nietos y diciéndole, no sé qué yo hice tan bien para merecer a estos hijos que tengo tan lindos. El amor de Dios. El amor de Dios. Hay una familia que yo extrañaba, que no estaba, y le decía yo a estas personas, los extraño, pero extraño más a sus hijos. No porque los saben más que a ustedes, sino que son tan especiales y tan lindos. Nuestros hijos dicen mucho de nosotros. Nosotros tenemos que cuidar esa conexión que tenemos con Dios a través de ser obedientes. Mi demostración que amo a Dios no es que vengo el domingo, no es que doy mis diezmos, no es que tengo un ministerio, no es que hago una clase, no es que sirvo ligero en estacionamiento. Eso es parte, pero esa no es la única demostración. Mi demostración a Dios que lo amo es siendo obediente. Así es sencillo. Esta mañana a mí no predicaron un pastor amigo americano. Y él no sabía que iba a predicar así. Escogieron un versículo y dije, wow, impresionante. ¿Cómo el Espíritu Santo se mueve? Y él decía que hay muchos lenguajes del amor, para la afirmación, el toque personal. ¿Ustedes han visto el libro ese de Chapman? Tiempo de calidad, actos de servicio y regalitos. No, paqueticos. A propósito, en la charla que nos dieron, nos dijeron, ni siquiera traían paquetes de sus amigos, de sus hermanos. Una señora traía un paquete de El Salvador para una amiga que gritaba aquí, una medicina como acostumbran algunos salvadoreños, una que no se compra aquí. Y entonces le quitaron todo y también la devolvieron siendo residente por andar con cosas de otras personas que tenían una medicina que no tenía permiso ya de traer ese paquete. Y él ni sabía lo que estaba trayendo. Mucho cuidado. Estamos en tiempos muy diferentes ahora. Y nosotros tenemos que tener mucha cautela en todo lo que hacemos, porque hay cambios y tenemos que estar muy pendientes de eso. Y nosotros tenemos que aprender algo. Si algo queremos hacer nosotros, es responder a Dios con amor. En el lenguaje que Dios nos dio. Dios, ¿cómo sabemos que Dios nos ama? Por el lenguaje que Él nos dio. ¿Cuál lenguaje? Su palabra. De tal manera amó Dios que dio a su único Hijo para todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Los antiguos, cuando tenían que hacer un sacrificio, tenían que sacrificar los frutos primeros, en especial si iban a entregar un corderito. El primer corderito que le nacía la maná, ese era el que tenía que sacrificar, porque era un simbolismo de lo que iba a ser Dios Padre. Él entregó lo mejor de Él, entregó a Jesús. Obedecer al Señor y responder a su amor, perdón, responder al amor de Dios
se hace a través de obediencia. Cuando Dios te dice, varón de Dios, no mires a esa mujer de esa manera. Es tu hermana en Cristo. No la mire así. Y le dice el Señor, mi hijita, no se vista así para la iglesia. ¿Amén? Nos equivocamos. Entiendo que a veces íbamos a la disco, pero no tiene que decirse usted como que está en Saturday Night Fever, no, no sé si. Aquí no tenemos código de vestimenta. Es sentido común. Pero cuando usted dice, no, yo no voy a, estoy casado y no voy a mover a esa mujer de esa manera, ¿estás obedeciendo a quién? A Dios. Es más, el Señor dice, Samuel, si tu palabra, si mi palabra está en ti y guardas mi palabra, pedí todo lo que es y será hecho. La respuesta a Dios, que lo amo, es estar en su palabra. Hay personas aquí que le aseguro que no han leído esta semana ni siquiera un versículo. Ay, yo amo mucho a Dios. O yo lo amo. Todos los días le digo que lo amo. Pero ni siquiera escucha la voz de Él sentándose un ratito escuchando su palabra. Forme hábito de escuchar su palabra. ¿Cómo lo hace? Hay tantas maneras de hacerlo. Estaba hablando con los pastores y el pastor estaba diciendo, mire, esto es lo que yo aprendí a explicarle a las personas cómo deben leer su palabra, la palabra de Dios. Pongan algo que les recuerde que tienen que leer la palabra del Señor, algo simbólico. Puede ser la mesa de noche, poner algo que esté ahí que usted le recuerde. Si no tiene que estar aquí, es que tengo que abrir la palabra. Empiece por lo menos a abrirla. Y cada vez que usted se pone los zapatos, no quiero atarlos a ustedes, pero es una buena cosa para hacerlo. Cada vez que usted se vaya a poner los zapatos, y acuérdense que nosotros tenemos el apresto del Evangelio de la paz. Estamos calzados con el Evangelio. Entonces, hoy me voy a poner los zapatos, estos buchis. Pero primero voy a leer la palabra. Antes de disfrutar estos nuevos tacones que me compré allí en Neiman Marcus, primero voy a leer la palabra. Así es como empieza a responderle a la carta de amor que Dios te dio. Imagínense que yo le escribo una carta de amor a Oliva y me haga 20 párrafos y te amo porque eres esto, te amo porque lo otro, te amo, te amo, te amo. Y ella me conteste con la palabra. Dios nos da su palabra, nos la da a nosotros para disfrutarla, para que nosotros entendamos cuánto Él nos ama. Es el lenguaje especial de Dios, es su palabra. Él nos dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Nadie me apaga si no es por mí. Usted pide, es por Cristo, es el único. Tengo que pegarme y dejar las supersticiones que lo horóscopo. ¿Qué va a leer el horóscopo hoy? ¿Qué me va a poner buenos días a América? Que lo asustan a uno cada ratico. ¿Qué van a hacer si te hablan otro? ¡Uy, qué sustos que dan en Univisión y Telemundo! ¡No, no, no, no! Yo me voy a meter en la palabra que me da fuerza, en la palabra que me da vida, en la palabra que me da vitalidad, que me da sustento y que me da visión para ir a donde Dios quiere. Mientras que viene el pianista, es que ni cree. Pero el Señor responda que las obras que ya hago, Él también las hará y aún mayores hará. Si me amas, guardaréis mis mandamientos. Si me amas, guardaréis mis mandamientos. A veces uno está tan cargado y quisiera pegar 20 gritos y enojarse y disgustarse con el resto del mundo. Pero cuando se acuerda que ama al Señor, si me amas, guarda mis mandamientos. La tercera pregunta. Este fue a Judas, pero no es Iscariote, no es Iscariote. Amén. Sino Judas escribió el libro de Judas. Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Señor,
Le contesta ahí en el 23. Que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Cómo sé que estoy en el camino? Escriba esa notica, son tres noticas nada más. ¿Cómo sé que estoy en el camino correcto? Porque amo a Jesús. No todo lo sé, pero una cosa sí sé, que amo a Jesús. ¿Puedes decir eso? No todo lo sé, pero una cosa sí sé, que amo a Jesús. Qué bueno seguir aprendiendo, ¿verdad? ¿Cómo sé que estoy en el camino? Estoy en el camino porque amo su palabra. Y tercero, ¿cómo sé que estoy en el camino? Estoy en el camino porque obedezco la voz del Espíritu Santo.